dos, una Cristina Gabriela Jiménez y mi directora de Amelia Barrio Nuevo. Este trabajo es parte del trabajo final de la licenciatura, la cual presenté hace un mes. Bueno, en el año 2006, Hartwin, Silverstone y Larson, en el paper Deformation of the Algebra Using Sigma Derivation, publicado en el Journal of Algebra, definieron las oblialgebras. A partir de ese momento se comenzó a trabajar en el tema y actualmente hay varias publicaciones que hablan sobre el mismo. El mate en álgebra es clasificar las estructuras, las distintas estructuras que entran sobre un determinado conjunto. Este trabajo consiste en eso y el conjunto que hemos elegido es el conjunto SL2. Para comenzar, recuerdo la definición de álgebra de Lie. Si yo tengo una álgebra obviamente asociativa, que es un espacio vectorial con una operación corchete, que es bilineal, sobre un campo K, decimos que G corchete es una álgebra de Lie si el corchete es antisimétrico, en el sentido que si cambia el orden, cambia el signo del corchete, y además que cumple la identidad de Jacobi, que es una especie de asociatividad para la operación corchete. Si nosotros tenemos un subconjunto de una álgebra de Lie en el cual el corchete es cerrado, en el sentido que si hago el corchete entre los dos elementos del conjunto, vuelvo a estar en el conjunto, tenemos una subálgebra. En este caso tenemos el conjunto SL2 con entrada de dos complejos, que es el conjunto de las matrices 2x2 con traza nula, que es una subálgebra de GL2E, que es el conjunto de las matrices 2x2, que es también una álgebra de Lie. Bien. Por ser un espacio vectorial y es un álgebra de Lie, beta es una base formada por vectores H, E y F. Para la operación corchete cumplen la siguiente propiedad. El corchete entre H y E es igual a 2E, el corchete entre H y F es igual a menos 2F y el corchete entre E y F es igual a H. Es importante conocer el corchete entre los elementos de la base, ya que por la bilinealidad del corchete, puedo encontrar los elementos cualquiera de SL2 o de cualquier espacio. Bien. Una vez definidas las álgebras de Lie, veamos el concepto de omniálgebras. Si yo tengo una álgebra no asociativa y sigma que va de G en G es un homomorfismo, es decir, es un operador lineal que preserva la operación corchete, decimos que G sigma es una omniálgebra si el corchete es antisimétrico, en el mismo sentido que había definido recién, que si cambia el orden de los factores, cambia el signo, y cumple la identidad de Jacobi sigma twist, que la palabra twist significa torcido o deformado, que es el corchete sigma de X por el corchete por Z, más el corchete de sigma de Y Z con X más el corchete de sigma de Z con el corchete de X con Y es igual a 0. Como ejemplo, podemos ver que de Lie definida son unas omniálgebras si tomamos el homomorfismo identidad, ya que es Lie. Por ser álgebra de Lie, el corchete es antisimétrico y además, si colocamos acá el operador identidad, volvemos a obtener la identidad de Jacobi. Por este ejemplo, podemos considerar las omniálgebras como una deformación de las álgebras de Lie por medio de un homomorfismo sigma. Y, por lo tanto, las omniálgebras contienen a las álgebras de Lie como una subclase. Una vez estudiado, tenemos que las álgebras de Lie son omniálgebras, veamos los homomorfismos, pero entre omniálgebras. Si tenemos G sigma y H tau, dos omniálgebras, diremos que phi, que va de G sigma en H tau, es un homomorfismo de omniálgebra, si primero es un homomorfismo de álgebra, es decir, preserva el corchete. Y además cumple con que phi compuesto con sigma es igual a tau compuesto con phi. Es decir, que el siguiente diagrama conmuta, en el sentido que phi, si aplico phi, después aplico sigma, es lo mismo que aplicar tau y luego aplicar phi. Y compuesto con sigma
misma es un volatado con dos homomorfismos. Una vez estudiando un homomorfismo entre dos homiliálgebras, veamos qué pasa cuando tenemos un homomorfismo entre dos estructuras de homiliálgebra sobre la misma álgebra de Lie. Bien, si tenemos G sigma y G tau, dos estructuras de homiliálgebra sobre la misma álgebra de Lie G, decimos que G sigma y G tau son homiliálgebras isomorfas si existe phi, que va de G en G, que es un automorfismo, es decir, es un homomorfismo que tiene inversa. Un automorfismo de álgebra tal que este diagrama conmuta, en el sentido que phi compuesto con sigma es igual a tau compuesto con phi. En ese caso, como phi es un automorfismo y tiene inversa, podemos decir que sigma es igual a phi a la menos 1 compuesto con tau compuesto con phi. Esta operación se llama conjugación y en ese sentido diríamos que los homomorfismos phi, sigma y tau son homomorfismos conjugados. ¿Qué es lo importante de conocer dos homiliálgebras que son isomorfas? Que sean isomorfas quiere decir que son equivalentes, que una es la copia de la otra. Por lo tanto, las propiedades que tenga en una las tengo en la otra homiliálgebra. Por eso es importante encontrar todas las homiliálgebras y clasificarlas y decir, después yo tengo esta homiliálgebra, pertenece a cierta clase y ya puedo saber qué características tiene. Bien, hasta acá es el trabajo que encontramos hasta en la bibliografía tradicional y en las publicaciones. Mi trabajo consistió en encontrar las estructuras de homiliálgebra sobre la álgebra de Lie SL2, la que ya había mencionado. Bueno, lo primero fue encontrar los homomorfismos, es decir, todo aquel operador lineal que preservara la operación corchete. Tomamos, por supuesto, una base, que es la base que ya había definido, que es la canónica, y encontramos tres familias diferentes de homomorfismos. O sea, estas tres formas tienen los homomorfismos sobre SL2. Luego, vimos cuáles de estos homomorfismos cumplían con la identidad de Jacobi sigma twister. Para encontrar de esta manera, encontrando el homomorfismo, yo ya encuentro la estructura de homiliálgebra que hay sobre esta álgebra de Lie. Hemos encontrado entonces que el nulo, que eso es trivialmente se cumple con la definición de homiliálgebra, y además este homomorfismo sigma 1, que depende del parámetro W, el homomorfismo identidad y el homomorfismo que tiene en la diagonal 1 menos 1 menos 1. Además, como observación, hemos encontrado que todos los homomorfismos que dependen del parámetro W son isomorfos al que tiene W igual a 1. Es decir, pertenecen, son todos conjugados, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, mediante este automorfismo. Es decir, el trabajo de encontrar la conjugación es encontrar el automorfismo que conjuga. Bueno, a partir de este resultado, hemos encontrado cuatro clases distintas de homiliálgebra sobre SL2, que es la del nulo, la de la identidad, la de los homomorfismos que en la diagonal tienen 1 menos 1 menos 1, y por último, el homomorfismo menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. También como observación, vimos que los homomorfismos 3 y 4 son conjugados en C3. Si yo considero las matrices 3x3 con entrada en los complejos, pero no son conjugados en SL2, porque son conjugados mediante este phi que no está dentro de los automorfismos de SL2. Es decir, que en C3 son conjugados, pero en SL2 no. Como conclusión de este trabajo, enunciamos el siguiente teorema. Si tenemos el álgebra de Lie SL2 con entrada en los complejos, las únicas estructuras de homiliálgebra sobre esta álgebra de Lie, salvo isomorfismos, son las correspondientes a los siguientes homomorfismos: al homomorfismo nulo, a la identidad, al que tiene la diagonal 1, menos 1, menos 1, y el homomorfismo menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bueno, este trabajo es la continuación del trabajo que yo había presentado el año pasado,
que eran las estructuras de Omni Álgebra sobre el álgebra de Lie de Heisenberg. Cabe destacar que tanto el álgebra de Lie de Heisenberg como SL2 son dos álgebras de Lie de dimensión 3, pero que tienen propiedades totalmente diferentes. Por encontrar las estructuras de Omni Álgebra sobre Heisenberg fue diferente al trabajo del SL2. Y a líneas futuras, tenemos pensado seguir encontrando las estructuras de Omni Álgebra sobre álgebras de Lie de dimensión mayor, ya sea las de Heisenberg de grado mayor que 3 y llegar a una generalización, y las SL de dimensión mayor que SL2 y también encontrar una generalización.